Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a estar haciendo un chile de árbol. Ya los tengo lavados, ya están bien limpios. Por eso los estoy poniendo aquí. Es aproximadamente media libra. Voy a estar usando 8 ajos, 2 cebollines de las cebollas de rabo o cebollines, como ustedes les quieran llamar. Pueden usar la cebolla de su preferencia. Mucha gente acostumbra nomás el ajo, pero yo le voy a poner la cebolla. Son chiles como de árbol o chile puya, porque va a quedar picoso. Y voy a estar usando una botella de aceite. Y aquí tengo el sartén. Voy a vaciar todo lo que viene siendo la botella de aceite, porque este no lleva agua, va molido con puro aceite. Entonces ahorita le vamos a poner todo el suficiente aceite. Ahorita vamos a poner a dorar el ajo y la cebolla. La tengo alta la llama, pero ahorita la voy a bajar. Entonces vamos a poner, a ver si ya está caliente. Vamos a poner el ajo, también ya está lavado. Si oyen que truena es porque también lo lavé. La cebolla, todo esto se va a poner a dorar. Y aquí está el ajo doradito. Entonces ya le vamos a echar los chiles. Con cuidado que no les brinquen. Los revolvemos. La sal va a ser al gusto. Yo no les puse cuánta sal va a ser. La sal es al gusto. Como verán, miren, no les estoy quitando la cámara. Aquí se está viendo cómo van quedando, cambiando de color. Esto lo pueden guardar en su nevera por un buen tiempo. Apagamos y vamos con el puro calor, la vamos a mantener aquí. No dejen que se les queme. Ahorita ya los voy a retirar. Son segundos, minutos, dependiendo del fuego. Yo ya aquí ya las tengo enfriando. Ya la voy a poner a moler. Como les digo, yo la sal va a ser al gusto de cada quien. Retiramos esta que se doró. Enfriamos para que la licuadora. Yo la voy a moler en uno de los licuados para que no se queme. Con el aceite, por eso la tengo aquí enfriando. Aquí ya lo tenemos frío.
ahorita lo vamos a pasar todo el aceite a la licuadora. Voy a ponerle una. Lleva dos de sal. De estas medidoras. Esto fue lo que salió de media libra de chile. Quedó muy espesito, no quedó muy... Quedó listo. Ustedes ya lo pueden acompañar con lo que ustedes quieren para hacer huevos. Huevo, hacer chorizo cuando uno hace chorizo. Cuando uno le pone los frijoles de la olla. Quedó con un aroma, pero muy rico. La segunda vez que yo lo hago, yo no lo hacía, pero lo estoy haciendo.